Hola, hola, buenas tardes, buen mediodía para todos. Arrancamos la edición de este jueves, 15 de agosto, de 30 minutos de noticias. Una jornada bellísima, con una temperatura primaveral, a esta hora 22 grados, el cielo está prácticamente todo despejado, muy poco viento, casi nada, no es perceptible el viento a esta hora en la ciudad. Una jornada primaveral, cielo totalmente celeste en la ciudad de Almafuerte. Y la máxima va a estar similar a lo que hemos tenido estos últimos días y vamos a tener hacia el fin de semana, entre 24 y 25 grados. Ahora vamos a conocer los temas que vamos a desarrollar enseguida. Vuelve el teatro vocacional. En la mañana de hoy se hizo la presentación de la 14ª edición del Festival Almafuerte en Escena, que se va a desarrollar en el mes de octubre. 10 noches de teatro en Almafuerte. Energía positiva, visitamos el taller de movimiento que la cooperativa ofrece para adultos mayores en la sede del Secopal. Reparación del canal en un tramo importante en la zona cercana a la autovía. Se ha reparado un tramo del canal Molina. En pocos días vuelve a funcionar este acueducto que asiste a muchas hectáreas del Cinturón Verde. El día después, hoy tendremos en vivo la presencia del Intendente Municipal, Rubén Dagún, para conocer detalles de este día tan importante. Ayer, la apertura de sobres, licitación de la obra de cloacas en Almafuerte. Ya desde hace algunos años, con la reparación que la provincia llevó a cabo, que fue el acueducto del canal Molina, canal de riego, que asiste a tantas hectáreas del Cinturón Verde de la ciudad, desde ese momento fluía el agua y podía servir a todas estos sembradíos de hortalizas, frutas y verduras que tiene la ciudad de Almafuerte. Desde hace unos días no está corriendo agua por el canal debido a tareas de mantenimiento y se destaca una obra importante que llevaron adelante entre propietarios de campos, inquilinos, productores justamente de estas hortalizas, con la colaboración del APRI, la entidad gubernamental de la provincia que regula el uso de este canal, y el municipio local. Cristian Moya es uno de los propietarios de campos que tienen alquilados hectáreas para el Cinturón Verde y él nos cuenta en detalle sobre esta obra que está a punto de finalizar. Sí, como siempre, o sea, se hace una o dos veces, se hace la limpieza y mantenimiento del canal, ¿no? Entonces, bueno, esta parada, digamos, del agua para mantenimiento, se tomó la decisión de reparar un sector de uno de los sifones que trabajan en uno de los ramales del canal. Y bueno, se vio ya que la rotura era bastante grande, así que bueno, trabajando en conjunto con los ingenieros del APRI, con el apoyo en maquinarias de la municipalidad, con los regantes y los propietarios, bueno, tuvimos que hacer frente a la inversión de esto, o sea, se compraron tubos nuevos para recambio, también por la celeridad de esta necesidad de tener agua prontito. Entonces, bueno, se hizo una inversión de 1.100.000 pesos, ¿no?, que se pagó mitad regante y mitad propietarios, y bueno, y después el apoyo de la municipalidad con maquinarias y el APRI con el apoyo profesional, se pudo hacer esta reparación que tenía una importante pérdida de agua, y bueno, eso es optimizar cada sector. Sabemos que es un canal que data de 140 años prácticamente. Entonces se van haciendo modificaciones en las trazas por el desarrollo urbano, por autovía, y bueno, todo eso va interfiriendo en el trazado inicial del canal, que conlleva a revisiones, a mantenimiento, y por eso, y bueno, por los años que ya tiene el canal, hay que hacer, bueno, un trabajo constante de mantenimiento. Bueno, y esta vez le tocó un tramo de unos sifones
principales del canal, así que bueno, por suerte y poniéndonos de acuerdo y trabajando en conjunto se logró, bueno, repararlo exactamente, así que bueno, prontito ya el agua va a estar recirculando. ¿Cuánto tiempo hace que está interrumpido el fluido del canal y cuánto le falta para volver a correr el agua? Y ya vamos para 20 días, ya 20 días era un poquito lo máximo que queríamos cortar por el tema de las producciones, ¿no? Y bueno, acá calculo ya el viernes, más o menos, o sea, sellando ya toda esta parte, dejando secar, que tome bien, ya avisará ya los ingenieros y bueno, cuando ellos den el ok, tiramos el agua, se probará y bueno, si está todo bien, ya se tapa con las maquinarias de la municipalidad y bueno, ya el agua vuelve a correr. No podemos parar más de eso, o sea, 20 alguitos días para no cortar el hilo de las producciones, ¿no? Recórdanos, Cristian, ¿qué cantidad de hectáreas abastece o asiste un canal de riego como este? Sí, este canal está abasteciendo, si bien fue construido para, algunos dicen, cerca de 1000 hectáreas, abastece solamente cerca de 80, poquito menos de 80 hectáreas son las hectáreas productivas. Entonces, bueno, por eso es importante que cuidemos este canal, nosotros que somos de Alma Fuerte y promover este tipo de producciones, ¿no? Porque en definitiva 80 hectáreas es poco, este canal podría estar, no sé si llegar a 1000, pero 200 hectáreas productivas, sabemos que bueno, que hay que apuntar a eso, es producción primaria y bueno, y los pueblos se deben producciones primarias de cercanía, ¿no? Sí, bueno, gracias a ustedes por siempre compartir esto, yo creo que nos ayuda mucho y bueno, eso es trabajar por un ícono del pueblo que bueno, nosotros los de Alma Fuerte, que eso nos gusta ver correr el agua por el canal del pueblo. Minutos después de las 11 de la mañana, en la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo, se realizó el lanzamiento de una nueva edición del Festival de Teatro de Alma Fuerte, Alma Fuerte en Escena. Allí estuvieron presentes autoridades municipales, referentes de los grupos que van a participar de esta nueva edición, que se va a desarrollar en el mes de octubre. Serán 10 noches de teatro en Alma Fuerte. Vuelve a resurgir ese espíritu teatrero que tiene la ciudad y que, por supuesto, las manifestaciones artísticas y teatrales se canalizan, actorales fundamentalmente, se canalizan a través de este festival. Allí, justamente en la mesa, además de los organizadores, dirigentes de la cooperativa de servicios que han participado también de esta organización, con el aporte de la sala, del municipio y de otras instituciones de la ciudad que también forman parte con el sponsoreo para esta edición. Mañana vamos a tener todos los detalles, valor de entrada, cuándo es el día de comienzo y en el orden en el que se van a presentar las obras representando a qué instituciones de la ciudad. Octubre, y será desde la primera semana, Alma Fuerte va a tener 10 noches de teatro nuevamente en la ciudad, por supuesto en nuestro ícono cultural en nuestra sala de cine teatro, que es el Ideal Cooperativo. Continuamos con la información. Visitamos el taller de movimiento propuesto por la Cooperativa de Servicios Públicos, que ya inició su actividad en la sede del SECOPAL, en las aulas del SECOPAL. Estamos hablando del taller Energía Positiva. Movimiento, mover los músculos y los huesos, como dicen los participantes, después de los 60 años, todo este taller encabezado por la profesora de Educación Física, Gabriela Cerda. Estos son los testimonios. Sobre todo descubrir que los huesos estos estaban muy duros. Y los músculos, peor todavía. Pero gracias a todos estos ejercicios que nos va dando la profe, yo había escuchado esto, que los músculos tienen memoria. Y bueno, lo he podido comprobar, así que muy feliz. O sea que lo recomiendas a otra persona. Totalmente, sí, no dejen de venir todos aquellos chicos como nosotros. ¿Sensaciones de esta primera semana de Energía Positiva? Linda, linda, de verdad que, bueno, que a poco después de lo que el señor dijo ahí, chochísimos. Yo vengo
un poco relegado por una enfermedad y todo eso. Así que me hacía falta. Lindo, buenísimo. Sí, es vital moverse a esta edad, sobre todo. Te cambia el ánimo, te da un poco más de agilidad que nos hace falta, así que excelente, muy contentos. Bueno, me alegro. Y por supuesto recomendable, totalmente. Like the legend of the phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Bueno, muy contenta por esta propuesta que se está llevando, que bueno, por suerte con muchísimo éxito, todos muy felices. La verdad que requisito solamente tener muchas ganas de moverse, de venir con muchas energías, con energías positivas justamente como se llama esta propuesta. Tener a partir de los 60 años en adelante, y bueno, disfrutar de todo lo que es el movimiento y la salud, no solo del cuerpo, sino de la mente y del corazón. Los cupos están llenos, el taller se lleva adelante los días martes y jueves en dos horarios, de 9 a 10 y de 10 y media a 11 y media. Estamos rodeados de energía eléctrica. Pero, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Son las centrales de generación las que producen la energía para nuestros hogares, comercios e industrias. En Córdoba, contamos con dos de gran trascendencia como lo son la central nuclear Embalse y la central hidroeléctrica Río Grande, con una potencia de 683 y 750 megavatios respectivamente. Ambas son aportantes al sistema argentino de interconexión, brindando energía limpia para nuestro territorio nacional. También en la provincia de Córdoba disponemos de otras centrales hidroeléctricas más pequeñas, centrales térmicas y de energías delivery que aportan al sistema provincial. Es gracias a la tarea que desarrollan los trabajadores y trabajadoras lo que permite que se cumplan las demandas de energía que tienen nuestros pueblos y ciudades. Generar energía es un trabajo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y nos enorgullece ser parte de eso. Millennium Comfort, en sus dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306, tiene una amplia línea de amoblamiento, diseño y confort. Electrodomésticos, venta de artículos del hogar, bicicletas, televisores. Ahora incorporamos la línea iPhone en teléfonos celulares. Venta de colchones, sillones, juegos de comedor y amoblamientos. Consulta por facilidades de pago y financiación. Millennium Comfort. Te esperamos en nuestras dos direcciones. Pedro Semolina 885 y Corrientes 306. En la continuidad del programa, lo habíamos anticipado en títulos, nos acompaña el Intendente Municipal Rubén Dagum. Ayer, un día muy importante para la historia de la ciudad, ya que finalmente se concretó la apertura de sobres, la licitación de la obra de cloacas en Almafuerte, y por eso lo hemos invitado al Intendente para conocer los detalles el día después y cómo sigue la marcha de esta gran expectativa que tenemos todos los almafuertenses. Gracias, Rubén, por estar acá. Mauricio, a todos los televidentes, un saludo. Bueno, nosotros le pusimos en título el día después, pero contanos detalles de cuántas propuestas se presentaron ayer con oferta. Como vos bien decís, el día después, pero déjame detenerme en el proceso. Lo lindo que es que Almafuerte vea más cerca la concreción de este sueño, de postergado,
de desencuentros, o sea, resumir en que este es el momento, tengo la suerte que me toque ahora, tal vez no sea solo suerte, sino gestionar y que el gobierno entendiese y cumpla, tener el proyecto. Se presentaron 9 oferentes, muy reconocida la fibra, las empresas, obviamente que lo evalúa un tribunal económico, legal y profesional del área de ingeniería y arquitectos para que de una vez y para siempre el más fuerte empiece a ver en poco tiempo el inicio de esta anhelada obra. Ese es el proceso que se viene, ese análisis, esa evaluación lo hace profesionales de la provincia. Sí, totalmente especializados en la temática. Yo nunca había presenciado una licitación, me sorprendió gratamente el sistema, lo moderno que es, la posibilidad de que lo estuvieran viendo y se transmitiera en vivo para todos aquellos que no estuvieron presentes. Después me dijeron que había algunos empresarios que representaban a los diferentes ahí adelante entre todo el público. Bueno, hoy está en mano de la provincia. Nosotros, como cuando el gobernador lo propuso, lo hizo público el ofrecimiento allá hace meses atrás, exactamente. Nosotros a los 3 días, fue un viernes, el lunes teníamos el proyecto sobre la mesa. En estos 4 años que me precedieron en la primera gestión, hicimos todo ese trabajo, un trabajo enorme, con correcciones de NOSA Capital Federal, con correcciones ahora de obras públicas de la provincia. Y hoy, bueno, nos podemos sentar con esta capacidad de que lo que tenemos, y bueno, así que anhelando que decidan cuál es y cuándo empieza. Esos tiempos, ¿qué adelantó? Estuvo el secretario de Gobierno provincial ayer, David Consalvi. Uh-huh. ¿Cómo son esos tiempos que se vienen? ¿Qué tiempo de evaluación tiene la provincia para designar la empresa? Generalmente tienen un proceso de todo el mismo, tarda 90 días. Bien. Pero me prometieron que va a ser mucho antes. Nosotros en 20 días vamos a estar valorando, charlando y poniendo de nuestra parte todo lo que haga falta. Van a empezar los primeros movimientos y seguramente adjudicarán en la mitad de ese tiempo que dije y habrá un proceso de objeción o no objeción de las demás oferentes. No lo conozco detalladamente al tema legal, pero claramente entiendo que antes de esa fecha va a estar listo y vamos a tener la empresa acá. La provincia había asignado un presupuesto de 3.200 y pico millones. Lo que pudimos observar allí, las primeras empresas ofertaron su trabajo mucho más arriba que eso. Esto es una cuestión que es inherente, no es independiente de que se hayan ajustado el presupuesto de la provincia, sino que después debe haber otros montón de valores que tienen en cuenta. ¿Y puede que el presupuesto sea más alto? Esos son variables que me explicaban. También me sorprendió que había empresas, habían presupuestado 5.000, 4.500, 4.000, no sé, 800 números que tal vez no imaginemos. Pero claro, ellos cuantifican el tiempo, la variabilidad inflacionaria, las posibles modificaciones. Creo que cada empresa debe tener su respaldo y en base a eso harán los presupuestos. Claramente la determinación estará centrada en esta polinomia, es decir, qué va a pasar en lo económico, qué va a pasar en la obra, qué variables puede haber, en qué nos podemos modificar. Pero bueno, confiemos plenamente en el profesionalismo de la selección. Una vez que se inician los primeros trabajos ya con la empresa que va a estar a cargo de toda esa obra, de esa primera etapa, ¿qué tiempo de obra es? 500 y algo días, un año y medio. Un año y medio. O sea, es demasiado rápido para este retroncal, estaciones de bombeo, el piletón, que me lo imagino, ¿no? Me lo imagino ya con vida y funcionamiento. Claro. Así que es algo trascendental, es la columna vertebral de lo que después van a venir las extremidades, las ramificaciones, los diferentes barrios. Hoy tenemos Tierra del Fundador solamente con este servicio. Bueno, será el primero que se conecte y después empezaremos a ver las derivaciones que tenemos que hacer, porque de nada sirve que no le demos vida. Y claramente, entendiendo que es una mejora por servicio, los almafuertenses lo vamos a adoptar porque es una calidad de vida que nos merecemos. Ahí está. Se viene un gran trabajo. En todo ese tiempo, imaginaba y proyectaba, vas a estar en tu caso en los últimos 2 años de gestión quizás, cuando ese servicio esté disponible hacia el vecino. Y va a cambiar mucho la fisonomía de las calles de la ciudad, porque hay que hacer canalización por las calles con grandes tuberías, bueno, lo que hemos visto en ciudades que hoy por suerte tienen todavía este servicio. Toda obra genera una incomodidad,
pero así como estoy sonriendo, seguramente nos va a generar alguna situación desagradable, pero viendo el producto final, entendiendo los beneficios de bienestar, de salud y de desarrollo, no podíamos crecer más en la ciudad de la manera que lo venimos haciendo. Esto es una necesidad imperiosa. Entonces, bien por Almafuerte, bien por la provincia, bien por los almafuertenses, esto es un mérito y un logro de todos. Y realmente me toca a mí, pero bueno, todos estamos por detrás. Vamos a entender esas incomodidades. Seguramente algunas veces, no sé, renegaremos de esas situaciones, pero el producto final es mucho más ambicioso y necesario. Ante tantas malas experiencias, los almafuertenses en la obra de cloacas, parece increíble, pero hasta ahora se vienen cumpliendo con todas las fechas, porque cuando se hizo el anuncio de la licitación, en ese momento conocimos de parte de las autoridades provinciales que iba a ser en Almafuerte, que iba a ser el 14 de agosto, y hasta acá se cumplió. Y off the record me dijeron que en 30 días vamos a estar todo con esa energía para que así sea, vamos a tener resultados. Pensemos en los 90, pero sabiendo que va a haber un intendente que va a estar gestionando para que en el día 30, 35, 40 ya tengamos respuesta, ya se haya corregido, ya se haya observado. Necesitamos por una cuestión de confianza, que yo la tengo, pero en confianza que la debemos tener todo lo fuerte, que unidos encontramos las respuestas. Pueden tardar un poquito. Estamos en un contexto económico que no voy a explicar yo, el que vive cada familia. El mismo vive la municipalidad. Tenemos que ser cautos, tenemos que ser equilibrados y tenemos que ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Esto es una obra que la buscamos y las demás obras esperarán, tendrán su tiempo, pero nunca nos vamos a detener desde el municipio tratando de dar respuesta y mejorando las condiciones de todos los almafuertenses. Bien, antes de fin de año hay como una especie de expectativa de que la obra esté empezada. Entonces. Sí, totalmente, totalmente. Y hablábamos con parte del equipo y algunos trabajadores municipales. Va a generar que vengan trabajadores a Almafuerte, claro, que se tomen trabajadores de Almafuerte, que se alquilen propiedades para que los trabajadores pernocten acá, que nuestros proveedores gastronómicos, no sé, proveedurías, todo tengan, gente nueva que viene tiene que consumir. Entonces creo que va a generar, en medio de este contexto que recién mencionaba, un momento lindo, un momento próspero. Bueno, así que vamos a trabajar para que eso así ocurra, antes de fin de año. Bueno, la invitación para hoy era para hablar puntualmente de este tema tan importante y trascendente, ocurrido ayer, así que hay muchos otros aspectos en materia de obra y proyectos que seguramente vamos a abordar en breve para tener una charla más de tiempo. No tenemos mucho espacio en este programa, pero bueno, gracias por estar acá. Siempre es un placer, Mauricio, y es un medio de comunicación que la comunidad lo adopte y está bueno que a través de él podamos informar lo que estamos haciendo. La palabra del intendente Rubén Dagum. Nos vamos a la pausa, la última, volvemos, hay más información enseguida. Hacemos un recorrido por los primeros 6 meses de este 2024. Realizamos actividades de astroturismo, cicloturismo y la primera edición del Buena Onda Festi. Vinieron los Reyes Magos a nuestra ciudad. Junto al gobierno de la provincia llevaremos a cabo la obra del centro comercial a cielo abierto. Realizamos la limpieza de las costas del lago Piedras Moras. Comenzamos el programa de concientización ambiental del GIRSU a la comunidad. Hicimos poda correctiva en toda la ciudad. Disfrutamos muchos eventos deportivos en nuestra ciudad. Maratón de aguas abiertas, sub, kayakeada, triatlón, OCR, atletismo, rally. Seguimos cumpliendo sueños con más viviendas y la entrega de las escrituras del loteo municipal Leandro N. Alem. En salud, trabajamos en el calendario de vacunación y realizamos, junto a profesionales de la ciudad, una jornada de concientización fonobiológica. Recuperamos, mantuvimos y mejoramos espacios públicos. Abordamos con diálogo y fortalecimiento actividades de la Sala Cuna, el Área Local de Niñez y Adolescencia, la RAC y el equipo interdisciplinario. Hicimos un taller de orientación vocacional y charlas sobre adicciones y prevención con las instituciones deportivas. Celebramos la vida y el respeto del adulto mayor. Y trabajamos por la educación y la inclusión. El 11 de marzo se agregó al calendario histórico de Almafuerte porque se anunció la sentencia favorable con el ENOSA. Luego, en la visita del gobernador a nuestra ciudad, comunicó la concreción de la obra de cloacas. Seguimos honrando a nuestros héroes de Malvinas.
Nos deleitamos con Pururú, música de películas, Misa Criolla, Semana Santa, Peñas Barriales y el ciclo Encuentros en el Andén con intervenciones artísticas. Llevamos adelante la campaña de vacunación antirrábica, trabajos de mitigación del dengue y creamos una nueva web para estar más cerca de los vecinos. ¡Juntos podemos más! Almafuerte, Gobierno de la Ciudad. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. El Selma Almafuerte hace una venta de pastas a pedido. Encarga tu combo, tenés distintas opciones por 6.100 pesos o 7.500 pesos. Allí están los números de teléfono para comunicarse y hacer el pedido. Entonces, pastas a pedido que organiza el Selma en nuestra ciudad. Información, en este caso policial, que aporta la Unidad Departamental de Río Tercero en la mañana de hoy. El secuestro de una moto en la jornada de ayer a las 6 menos 5 de la tarde. Inspectores y policías municipales controlaron una motocicleta marca Guerrero, 150 centímetros cúbicos, sin dominio, colocado, conducida por un joven de 21 años de edad que circulaba sin casco protector. Se procedió a secuestro por infractor al Código de Convivencia de la provincia de Córdoba. Además, en nuestra ciudad también, anoche, a las 23 horas, el hallazgo de la motocicleta, de una motocicleta que se advierte al personal policial que en calle Santa Fe de Barrio Parque había dos personas intentando sustraer una motocicleta. Se constituyen en el lugar donde entrevistan a una mujer de 36 años de edad y se les consulta respecto al motivo de una moto marca Heller, 150 centímetros cúbicos, sin dominio visible, ubicada en el ingreso de su vivienda, respondiendo que no era la propietaria ni tenía conocimiento de quién sería el dueño. Por lo tanto, se traslada el rodado a la sede policial. Información de la mañana de hoy que aporta información policial la Unidad Departamental Tercero Arriba. Y ahora sí, vamos a la cotización de cereales. En la jornada de hoy, de este jueves, la soja sigue a 280 mil pesos la tonelada, maíz 160 mil, sorgo 140 mil, trigo 230 mil pesos la tonelada. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 22 grados, la máxima de hoy llegaría a los 25, la mínima 6 grados fue hoy, para mañana viernes mínima 5, máxima 22, cielo parcialmente nublado. Para el sábado muy parecido, mínima 5, máxima 21 grados. Farmacia de turno en la ciudad, está de turno hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Pentate 2 en Avenida Vélez Alfil y Mendoza. Y desde las 8 de mañana viernes y hasta las 8 del sábado, de turno Farmacia Alberdi en Alberdi 313. Gracias por la atención, nos despedimos con 30 minutos hasta mañana a la 1 de la tarde en vivo. Recuerden la repetición a las 21 horas de lunes a viernes. Ahora en la continuidad de la programación llega Living Room. Chau, hasta mañana. She's gone.